Radio Mexiquense presenta. Todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Bienvenido a Nuestros Derechos. Un programa de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense. Dedicado a la difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales. Comenzamos. De la legalidad solo puede salir algo supremo. Platón, filósofo griego. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Mexiquense. Es un gusto para mí saludarlos en esta mañana de martes 29 de mayo del año 2018 en una emisión más de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Nuestros Derechos. Muchas gracias por sintonizarnos y el espacio de hoy vamos a dedicarlo a un tema que tiene que ver con la legalidad y la justicia. Esto se trata de las acciones de inconstitucionalidad contra ayuntamientos. Para ello, el director jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Eric Mañón Arredondo, dará los detalles sobre las causas que las motivaron. A usted, amable auditorio, le recuerdo que estamos a sus órdenes durante la siguiente media hora, así que si tiene alguna pregunta, duda o comentario, puede comunicarse con nosotros a nuestros números en cabina, el 01800-590-3000 y el 275-5627 para quienes nos escuchan en el Valle de Toluca. También pongo a su disposición la alada sin costo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 01800-999-4000. 01800-999-4000. Ahí un abogado o una abogada de guardia estará para atenderlos las 24 horas del día en caso de que usted tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario referente a sus derechos fundamentales. Y por supuesto nuestra página de internet www.codem.org.mx, www.codem.org.mx. Ahí en esa página de internet usted podrá también interponer alguna queja en caso de que sus derechos hayan sido violentados. Y no omito mencionarle nuestras redes sociales más populares. En Facebook nos puede encontrar como CODEM Oficial, en Twitter como @CODEM y en Instagram como CODEM-Oficial. También ahí en esas redes sociales usted puede comunicarse con nosotros, puede solicitar el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y ahí, bueno, pues también el personal que está capacitado estará atendiéndole para resolver cualquier duda, pregunta o comentario. También tenemos a su disposición, pues todos los programas de CODEM TV en esta plataforma internacional de videos en YouTube. Usted podrá encontrar una gran cantidad de contenidos relacionados con este amplio mundo de los derechos fundamentales y bueno, pues ahí podrá encontrar cápsulas, entrevistas, programas, diferentes temáticas que tienen que ver con los derechos de las niñas, de los niños, de las adolescentes, de los adolescentes, de personas adultas mayores y también, bueno, pues también de personas con discapacidad. Todos estos videos que usted puede consultar son más de 2,000 horas de video que se pueden tener a la mano en esta plataforma internacional de videos y también, bueno, pues usted puede escuchar ahora todos los programas de Nuestros Derechos que no haya podido pues sintonizar en vivo. Ahí usted los podrá consultar semana a semana en esta misma plataforma en YouTube. Y bueno, pues entrando un poco en materia sobre las acciones de inconstitucionalidad que ha promovido la Comisión de Derechos Humanos, a la fecha han sido al menos una docena de ellas. La mayoría de ellas han sido hacia los ayuntamientos por violar algunos de los artículos que vulneran el principio de seguridad jurídica de la población. El año pasado pues se promovieron 5 acciones de inconstitucionalidad, mientras que en el 2016 fueron 7. Algunas de ellas, bueno, pues tienen que ver con revisiones que se hacen a los documentos de bandos municipales en las que se encuentran pues la pérdida de congruencia en varias de las reglas interpuestas. Por ejemplo, pues el delito de ultrajes, que ya está tipificado dentro del Código Penal de nuestro Estado, pues es incorporado en estos ayuntamientos como una falta administrativa, lo cual, bueno, pues interfiere con todas las normativas tanto jurídicas como legales. Con ello se refiere, bueno, pues los fallos que buscan sancionar por 2 vías, lo cual, bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos está muy atenta para resolver todas estas situaciones. Así que, bueno, ¿qué es una acción de inconstitucionalidad? Lo invito a que escuche la siguiente información. De la legalidad solo puede salir algo supremo. Platón, filósofo griego. De acuerdo con el artículo
Las acciones de inconstitucionalidad en la Constitución Mexicana, balance empírico de 12 años de ejercicio, publicado en la Revista Mexicana de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de enero de 1995 al mes de diciembre de 2007, se identificaron 301 casos resueltos, al contabilizar los asuntos digitalizados en la Suprema Corte y el Diario Oficial de la Federación, publicados en Internet. En su caso, la Cámara de Diputados Federal promovió 4 acciones, la Cámara de Senadores 1 y la Procuraduría General de la República 95. Explica que si bien al principio no fueron muchos los recursos legales interpuestos, que en su mayoría derivaron de la cuestión electoral, aumentó el número con el paso de los años y se diversificó la materia. Asimismo, dicha figura ha cumplido con su función de control de constitucionalidad con una eficacia aceptable, que conlleva a pensar que se incrementará el número en los próximos años. Y así como escuchábamos algunos de los casos resueltos, bueno, pues, por ejemplo, algún apartado que busca la Comisión de Derechos Humanos invalidar a través de estas acciones de inconstitucionalidad, pues es, por ejemplo, la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Esto ya es un delito, vender bebidas alcohólicas a menores de edad, y no puede ser sancionado como una falta administrativa. Es una incompetencia porque, bueno, pues ya la legislatura local ha establecido algunas conductas u omisiones como constitutivas de delito y se deben sancionar por el Poder Judicial y no por una autoridad administrativa, en este caso por los mismos ayuntamientos. Algunos bandos municipales, por ejemplo, van más allá de lo que la Ley Orgánica Municipal y la Constitución les permite para sanciones administrativas referente a días multa posibles y arrestos. De igual forma, bueno, pues los ayuntamientos establecen multas superiores a los máximos que establece la Ley Orgánica Municipal, que es hasta 50 días de salario mínimo, pues algunos sancionan con más de 1,000 días de multa. Hay incongruencias, por ejemplo, de carácter constitucional, por lo cual se debe de invitar por la vía jurisdiccional, pues que ya no se recomiende, y no por una recomendación, por ejemplo, general, que se emite a través de la Comisión de Derechos Humanos, pues establecer y conocer y emplazar además este tipo de procedimientos. Por ejemplo, algunos municipios que han sido pues invalidados algunos de sus artículos o algunos de sus bandos municipales son Sinacantepec, Nezahualcóyotl, Tepetlixpa, por ejemplo, en las cuales, bueno, pues son medidas que son interpuestas ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y en caso de que el tribunal pues brinde razón a la Comisión de Derechos Humanos, se les obligaría a dejar sin efecto todas estas disposiciones que se consideran vulnerables a los derechos fundamentales y su ámbito de competencia. Pero bueno, pues Eric Bañona Redondo, quien es el director jurídico de la Comisión de Derechos Humanos, nos explica un poco más sobre qué son las acciones de inconstitucionalidad y cómo lo ha resuelto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Estamos con el director de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Eric Mañón Arredondo, quien hablará sobre las acciones de inconstitucionalidad contra ayuntamientos. Muy buenos días, estamos a sus órdenes. ¿Cuál es la función de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Comisión? Con todo gusto, en base al artículo 26 del Reglamento Interno de nuestra Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, una de las funciones preponderantes es representar jurídicamente al organismo y a la presidencia ante las autoridades administrativas, judiciales y del trabajo, así como en los juicios en que sean parte, haciendo valer toda clase de derechos, excepciones y defensas en cualquier procedimiento. Aunado a ello, publicar en la Gaceta de Derechos Humanos los acuerdos y las normas, así como las recomendaciones y resoluciones de no responsabilidad que emita el organismo y los asuntos relevantes para el cumplimiento de sus objetivos. De la misma forma, elaborar a solicitud de la Presidencia los proyectos de acciones de inconstitucionalidad, observando lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lo es nuestra Carta Magna, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. ¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos ha interpuesto acciones de inconstitucionalidad contra varios ayuntamientos? Porque después de haber realizado un estudio minucioso a los bandos municipales emitidos el 5 de febrero del presente año en curso, se han detectado que varios de estos contemplan infracciones administrativas que tienen identidad con delitos previstos en el Código Penal vigente en el Estado de México.
Por ejemplo, expender bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas a menores de edad, vender, difundir o exhibir películas, revistas o demás material con contenido pornográfico a menores de edad, ejercer violencia intrafamiliar, agredir de palabra o de hecho a instituciones públicas o servidores públicos, aunado a ello lesiones, maltrato animal o solicitar mediante falsas alarmas los servicios de policía, bomberos o de atención médica y asistencia social. Y como nosotros lo recordaremos, el artículo 6 del Código Penal vigente en el Estado de México establece que delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Por qué es conducta? Porque es un comportamiento positivo o negativo de la voluntad encaminado a un fin. ¿Por qué es típica? Porque está plasmada en un ordenamiento legal. ¿Por qué es antijurídica? Porque va contrario a una normatividad. ¿Por qué es culpable? Porque es reprochable a un sujeto activo. ¿Y por qué es punible? Porque merece una sanción, ya sea una pena privativa de libertad, que es una pena corporal, una pena pecuniaria, que es una pena de unidad de medida y actualización, y una pena de reparación del daño material o moral. En este caso, ¿qué derechos humanos se vulneran al establecer ese tipo de sanciones en los bandos municipales? Con todo gusto, el derecho de legalidad y seguridad jurídica, contemplados por los numerales 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Es decir, los ayuntamientos carecen de facultades para reglamentar conductas delictivas que son constitutivas y transgrediendo con ello la división de poderes al invadir la esfera de competencia de la Cámara de Diputados estatal, lo que vulnera los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica. Aunado a ello, la seguridad jurídica, que es el conjunto de modalidades lícitas al que tiene que sujetarse todo acto de autoridad para producir válidamente una afectación en la esfera del gobernado a los diversos derechos de éste, constituyendo de esta forma las garantías de seguridad jurídica, entre otras. ¿En este año hubo reincidencia de ayuntamientos o nuevos casos de gobiernos locales que incurrieron en esa falta? No, no hubo reincidencia. Sin embargo, algunas municipalidades que siguieron contemplando como infracciones conductas que se encuentran tipificadas en el Código Penal de la entidad, prueba de ello es que este año se interpusieron 9 acciones de inconstitucionalidad en contra de algunos ayuntamientos. El año pasado se interpusieron 5 y el año 2016 se interpusieron 7, mismas que han fructificado cabalmente, declarando la Sala Constitucional del Honorable Tribunal Superior de Justicia de nuestra entidad federativa la invalidez de los numerales que ellos contemplan en sus referidos bandos municipales. Todo este trabajo es minucioso por parte del personal de la unidad jurídica y finalmente la ciudadanía desconoce esta situación. Si nos pudiera comentar algo al respecto. Con todo gusto. Este organismo que encabeza cabalmente nuestro señor presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el doctor en Derecho Jorge Olvera García, vela cabalmente por la promoción de la cultura de los derechos humanos, prevenir y atender violaciones de las prerrogativas de quienes habitan o transitan por el Estado de México para salvaguardar la dignidad de las personas. ¿Algo que desea agregar? Que estamos a sus órdenes aquí en la unidad jurídica y consultiva. Cito la dirección, es la avenida Nicolás San Juan, número 113, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, código postal 50010, en nuestra ciudad de Toluca, México. Estamos a sus órdenes, deseándoles a todos un feliz y productivo día. Agradecemos al director de la unidad jurídica y consultiva de la CODEM, Eric Mañona Redondo. Muchísimas gracias. Y como escuchábamos, bueno, pues en el año 2016 fueron 7 las acciones de inconstitucionalidad que promovió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. En 2017 fueron 5 y en lo que va de este año, bueno, pues han promovido 9 acciones de inconstitucionalidad. Por ejemplo, en el año 2016 hubo algunos ayuntamientos, como es el caso de Tepoztlán o Ixtapan de la Sal, en las cuales, bueno, pues emitió una sentencia declarando la invalidez de este documento del bando municipal porque el gobierno local respectivo no hizo las modificaciones sugeridas a su bando municipal
2016, es decir, la Comisión de Derechos Humanos obtuvo el fallo a su favor. Por ejemplo, en el primero, el ayuntamiento aceptó que las sanciones ya se contemplaban en el Código Penal y se violentaban derechos humanos, pero no modificó el contenido del documento, y en el segundo, pues simplemente no se dio respuesta. Hubo algunos otros bandos, como el de Coyotepec, Sinacantepec, el de Temamatla, en el cual, bueno, pues se sobreseyó cada una de las acciones de inconstitucionalidad en virtud de que se derogaron todas estas disposiciones o se realizaron las reformas correspondientes. Ya lo escuchábamos, algunas de ellas, bueno, pues buscan tipificar ya alguna acción que ya está tipificada como delito, pues a realizarlo como una falta administrativa en su bando municipal. En ese caso, bueno, pues los cabildos de Tonatico, Nezahualcóyotl, por ejemplo, derogaron sus infracciones, y se espera que, de acuerdo pues con estas acciones, se decreten el sobreseimiento en cada una de las acciones promovidas. Cabe recordar que, bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió en enero de 2016 una recomendación general a 125 ayuntamientos referente a la armonización de los bandos municipales, y se solicitó de manera respetuosa que no se contemplen como infracciones administrativas conductas tipificadas como delitos, ante lo cual, bueno, pues algunos gobiernos locales ya han hecho ajustes a su normatividad, pero otros no. Por ello se presentan todas estas acciones de inconstitucionalidad. Pero vamos a escuchar un poco más sobre qué es una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad es un procedimiento que permite demandar cualquier numeral de cualquier artículo de una ley que contradice la Constitución Federal, ya que esta es la primera de las normas del ordenamiento jurídico. Es la norma fundamental y superior, y se interpone ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta examine la constitucionalidad de una ley o tratado internacional. En términos generales, es un medio de control constitucionalidad del régimen jurídico mexicano, y puede ser presentada por el Procurador General de la República, los partidos políticos y la tercera parte de los integrantes de la Cámara de Diputados Federal o Estatal que haya expedido la norma, quienes la promueven para alegar la contradicción entre la norma impugnada y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, pues también la Comisión de Derechos Humanos, entre algunas de sus atribuciones, bueno, pues tiene esta acción de inconstitucionalidad, pero no solamente para bandos municipales. Por ejemplo, en 2016 hubo algunas pues acciones de inconstitucionalidad. Precisamente fue pues cuando se generó lo que fue la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México. Ahí la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México señaló que, aunque la ley en conjunto pues es correcta, se pidió precisar algunos artículos. En concreto fueron 6 artículos en los cuales se busca precisar los alcances de todos ellos, y en el cual, bueno, pues había advertido que dicha ley, que había sido promulgada a través del decreto número 75, se estaba analizando, y en su caso se presentaría una iniciativa de reformas para hacer precisiones en algunos artículos de la ley que regula el uso de la fuerza pública, o bien se promovería una acción de inconstitucionalidad de artículos específicos, que fue lo que ocurrió. Se buscó la acción de inconstitucionalidad a través de la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la cual, bueno, pues se sumó también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tras el análisis, por ejemplo, de la legislación mexiquense, se encontraron pues que 6 artículos podrían vulnerar los derechos humanos de los mexiquenses, por lo que se hicieron las observaciones para que las tomara en cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se presentaron, por ejemplo, acciones de inconstitucionalidad, que es el camino que se sigue, y en el cual, bueno, pues está atenta a través de la comisión de todas estas resoluciones que se puedan emitir por el máximo tribunal de nuestro país, en el cual, bueno, pues es necesario emitir una ley que regule el uso de la fuerza pública, pero que no vulnere los derechos fundamentales. Además, bueno, pues la interpretación de la ley puede dar varias visiones, y la Comisión de Derechos Humanos estimó que se deben precisar algunos alcances, por ejemplo, de los artículos que fueron el 14, el 15, el 16, el 24, el 25 y el 40, y estos artículos, bueno, pues deben de mejorar la reacción, mientras que en otros se tienen que precisar los alcances de la ley, sobre todo en el tema del uso de armas incapacitantes y armas de fuego. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco más acerca de las acciones que interpuso la Comisión de Derechos Humanos en estos últimos años. Cada 5 de enero, los gobiernos locales promulgan el bando municipal,
que contiene la normatividad que regirá la vida de los habitantes de la demarcación durante un año. Sin embargo, en 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México interpuso 7 acciones de inconstitucionalidad, porque las faltas administrativas establecidas correspondían a conductas o acciones tipificadas como delitos en el Código Penal del Estado de México, por la venta de alcohol y sustancias tóxicas a menores de edad, venta, difusión o exhibición de revistas o material con contenido pornográfico a menores de edad, causar daño a bienes de particulares y solicitar mediante falsas alarmas los servicios de la policía, bomberos o atención médica y asistencia social. Los bandos de la policía y buen gobierno de Ixtapan de la Sal y Tepozotlán fueron declarados anticonstitucionales, mientras que Coyotepec, Sinacantepec, Temamatla, Nezahualcóyotl y Tonatico aceptaron modificar sus normas. En marzo de 2017, la Unidad Jurídica y Consultiva de la CODEM promovió 5 acciones ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México contra los bandos municipales de Ixtapaluca, Cuautitlán, México, Tequixquiac, Teotihuacán y Chiconcuac. En los 4 primeros casos fue procedente y se declaró la invalidez de los artículos impugnados, mientras que en Chiconcuac solo algunos artículos fueron invalidados. Ya estamos de regreso con ustedes. Les recuerdo los teléfonos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el 236-0560 y el 01800-999-4000. Puede escribirnos también a nuestra página de internet www.codem.org.mx o contactarnos a través de nuestras redes sociales más populares. En Facebook nos encuentra como CODEM Oficial, en Twitter como @CODEM y también en Instagram como CODEM-Oficial. Hoy estamos hablando de las acciones de inconstitucionalidad contra los ayuntamientos y bueno, pues hablaba de estas acciones que promovió la Comisión de Derechos Humanos, en este caso la última, que fue contra la ley que regula el uso de fuerza pública en el Estado de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al hacer la revisión de todas estas acciones de inconstitucionalidad, desechó pues alguna acción que interpuso la legislatura mexiquense y admitió y comenzó la discusión de fondo de las acciones de inconstitucionalidad promovidas tanto por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En su resolución, bueno, pues determinó que se busca pues evitar que se vulneren los derechos fundamentales de las personas y bajo estos motivos de invalidez pues se trataron de los asuntos a través de la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El propio máximo tribunal consideró que tanto la CNDH como la CODEM, pues estos promoventes contaron con legitimación para promover estas acciones de inconstitucionalidad de acuerdo con lo previsto por el artículo 105, fracción segunda, inciso G de la Constitución Federal. Así que bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha tenido pues una buena respuesta por parte de los tribunales de justicia, tanto estatal como de nuestro país, para poder resolver todas estas acciones y poder dar fallos a favor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y es así como hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos, por supuesto, el favor de su atención. Nuestros Derechos es una coproducción de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y Radio Mexiquense. Con un guión de Rosalba Flores, su servidor Cristian Hernández agradece el favor de su atención. Recuerde que los derechos humanos es la mejor forma de lograr una convivencia pacífica. Los esperamos la próxima semana y los dejamos con las noticias más importantes en materia de derechos humanos. Visitadores generales y adjuntos, así como directores generales de área de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, participaron en un taller práctico de sensibilización en temas de discapacidad impartido por Mitzi Colón Corona, Juan Medina Sandoval y Ricardo Chávez Hernández, de la organización civil Rodando con el Corazón, donde a través de diversas dinámicas conocieron y aprendieron las necesidades que tienen las personas con deficiencia visual, auditiva y autismo. El primer visitador general, José Benjamín Bernal Suárez, señaló que esto reforzará los conocimientos sobre el tema y concientizará a los servidores públicos que tienen contacto directo con los quejosos, sean víctimas o sus familiares, lo cual permitirá darles una mejor atención y servicio. La Comisión Internacional de Derechos Humanos hizo señalamientos al gobierno que encabeza Daniel Ortega en Nicaragua. Entre las graves violaciones de derechos humanos por parte de su administración, al reprimir las protestas que se vivieron durante el mes pasado, en el que hubo por lo menos 76 muertos, 868 heridos y 438 detenidos,
clasificando la acción como ejecuciones extrajudiciales. Al presentar un informe, al señalar el uso desproporcionado de la fuerza pública, se recomendó crear un mecanismo de investigación internacional e independiente para esclarecer los hechos de abril, ya que supuestamente se ordenó una represión contra manifestantes que exigieron la salida del mandatario tras 11 años de lo que llaman gobierno autoritario. El alto comisionado de la ONU por los derechos humanos, Zeid Ra Al Hussein, aseguró que los derechos humanos de todos están bajo presión en el mundo y no son tratados como una prioridad, sino como una paria. Durante la celebración del 25 aniversario de la adopción de la Declaración de Viena sobre Derechos Humanos, lamentó que ocurra en un momento de retroceso, en el que se desprecian los derechos de gente que ha sido obligada a huir de sus hogares ante las amenazas que afrontan, y son más peligrosas que los riesgos de viajar. Es así como llegamos al final de Nuestros Derechos. El único espacio radiofónico del cuadrante dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos. Hasta la próxima.